Llevar a cabo el proceso de separamiento y pulirlos es cuando agarras brillo naturalmente. Uh-huh. Las rocas, como les decía, son 12 minerales. El otro mineral que se nota a simple vista es el plomo. La mina también. With this, they used to make the arrows and this and the knives in the time of the Aztecs. De igual manera, si gusta alguien como opcional, puede muy fácilmente. Por eso se debe llevar a cabo una aleación. Lo que se hace es del kilo de plata, que son 1000 gramos, se toman solo 925, se funden, y los 75 que hacen falta se le agregan de cobre. Exactamente igual. Aquí la diferencia es con el paso del tiempo, el alpaca plateado ya no vuelve a agarrar su brillo naturalmente, en cambio la plata sí. El plateado ya no va a agarrar su brillo. Con el paso del tiempo se va poniendo de ese color. Y digamos, la plata se vuelve igual de color negro. ¿Sus creencias que se tienen? El verde es cristal. Es el... Bueno, para concluir, lo que visitamos es un fragmento original, fue llamada la mina del Pedregal. ¿Esto es de qué? ¿Qué? Todo. La que tenemos a la izquierda. Su formación cuenta con un 70-75% de ella cuarzo. La línea gris que está aquí es una veta con plata, plomo y zinc. Ahí está, está hacia atrás, mire. No. Mide 12 metros de longitud y hay un contrapozo resguardado con un barandal, donde termina su recorrido los del rapel escalando 14 metros. Al fondo tenemos un banco de semillas que está trabajando la Universidad Autónoma de Chapingo, que está en Texcoco, en el Estado de México. Tenemos ahí 38 frascos que contienen semillas de flor de nochebuena y da. Cuidado, ¿viste la cabecita? No, está ahí. No. Otro gato. Pase todo por familia, por parejas. Hay un pato más allá. No, arriba, pobre cría. Wow, yo que la mamá ya me salgo. Se van a agachar dos aquí, uno aquí, otro aquí, y me prestan su teléfono, por favor, cuando tú vas a tomar las fotos. Voy. Estas son para esferas navideñas.
y en forma de ojo. Esta es una de mis locuras, ¿eh? Ok. Es como me gano la propina. Digo a la gente. Esto que estamos pisando el relleno. Ah. Le subimos 35 metros con todo el material que retiramos allá. Wow. De no haber sido así, en lugar de los 45 que estamos, serían 80 de profundidad. Wow. Una mina para poder explotar debe contener por tonelada de roca 1 gramo de oro. Oh, okay. Esta mina tiene 3 gramos de oro. Oh. 3 kilos de plata por tonelada. Wow. Al sur están explotando 2 minas de oro. Con 1.25, bueno, ya le están llegando a los 2 o 3 kilos. Pero esta mina, aparte de los 3 gramos que tenemos aquí, tenemos otras vetas que contienen entre 18 y 25 gramos de oro por tonelada. Esta pared se denomina tabla por su verticalidad y lo plano. ¿De qué está formada? De cuarzo. Se denomina rosa. Que obtiene su color combinando sílice con óxido de titanio y manganeso. Plata, plomo y zinc, mayoría, minoría, oro, pirita y hierro. También dejaron esta abertura que estamos ocupando para el rapel, 14 metros caída libre. Ellos venían abriendo, así dejaron un tronco, porque iban siguiendo la meta de oro. Oro, ahí va la meta. Ahí va la meta, miren. Ahí va la meta. Ya la vieron bien marcadita. Ahí va la meta. Ahí va la meta. Ya llegó Beto. Día tengan ustedes. En este lugar trabajaron los abuelos chontales hace más de 500 años. Vinieron aquí a buscar el valioso tesoro que hoy conocemos como plata, al que ellos nombraron tepos. En aquella época, ocupaban un cuerno de venado, lo amarraban a un pedazo de madera con un mecate de palma, con él iban removiendo la tierra en este lugar, con la ilusión de poder encontrar las piedras con metal. Al encontrar esas piedras, golpeaban una con otra hasta poderlas quebrar. En pedazos, las cargaban a la espalda en canastos como estos, llamados telcopetes, y por este camino se iban a la superficie. Hay un tronco escalonado que les ayudaba a subir en lugares altos y difíciles. En la superficie los trabajos seguían, quebraban la piedra golpeando una con otra y las mujeres la remolían en metate con metlapil hasta hacerlo todo tierra. Esa tierra la levantaban y ponían en ollas de barro, llenaban con agua esa olla y con una madera movían la tierra y el agua, así lograban lavar y separar el metal. Escurrían el agua, salía lo sucio de la plata y ella quedaba al fondo de esa olla. El metal limpio lo levantaban y ponían en jícaras de barro, prendían carbón y ahí se fundía la plata. Al tenerla en sus manos iban a otras poblaciones y buscaban alimento. Lo conseguían por medio del trueque. Ellos daban plata y a ellos les daban maíz, frijol, amaranto, algodón para hacer su vestido y animales como guajolotes. Así le traían el sustento a sus familias en esta ciudad. Si de vez en cuando se toman una copita, a todos les corté sus boletos, ¿verdad? Sí. Okay. Lleva mezcal, Jolly, rositos de piña escarchado con chilito. Mi nombre completo. La piedra.
llegamos. Ah. Sí. Sí, ya de montar. Sí, ya vi. Se despernanca uno aquí bien gacho. Y uno que es virgen.